Saludos desde Holguín. Nos reencontramos en este espacio con la actualidad de la edición número 28 de las Romerías de Mayo. La invitación para que nos acompañen en los siguientes minutos. Casi terminan estas entregas y, como sucedió en nuestro primer capítulo, nos reencontramos con Liliana Aguilera, presidenta de la HS en nuestra provincia. Lilien, bienvenida otra vez. Muchas gracias a ustedes. Han sido unas romerías atípicas, como sucedió en 2020, pero eso no ha dejado de lado la idea fundacional de las romerías, por ejemplo, de juntar tradición y modernidad, de que los padres fundadores se encuentren con los jóvenes artistas cubanos. Cuéntanos tu apreciación, lo que has visto en estos últimos días de romerías. Sí, fíjate que estas romerías tienen algo muy curioso. Si hay algo que las romerías de mayo defiende, es su estructura tradicional de toda la vida. O sea, eso que se estableció como símbolo desde el momento de su fundación, esa identidad visual, ese eslogan, porque no hay hoy sin ayer. O sea, que hace un homenaje constante a los maestros. Sin embargo, en tiempos de epidemia, como la vivimos el año anterior y como hemos vivido estas romerías hasta hoy, ha decidido transformar su eslogan porque no hay un mañana sin hoy, precisamente para hacer un énfasis en el presente. Y esa dinámica también de vivir el día a día, también apreciando el arte joven, también intercambiando entre los investigadores, como se ha hecho en las plataformas de Telegram, ofreciendo también a un joven que quizás ha utilizado todo este tiempo de inactividad para seguir estudiando, perfeccionando su obra, y también pueda recibir este año su premio Memoria Nuestra, que le favorece y le ayuda a que su investigación pueda concretarse. Ha sido también la manera de poder intercambiar con todos los amigos del mundo que siempre nos acompañan y que nos muestran cómo va su obra, cuál es la estética que están defendiendo, y hacen también, es un intercambio que va más allá de lo cultural para convertirse en un hecho sobre todo social. Yo creo que la ciudad de Holguín espera siempre con añoranza este momento donde la tradición prima en la ciudad, precisamente por ese homenaje a todos los símbolos que siguen las romerías, pero en las redes sociales, en la televisión y en la radio también nos permite intercambiar con todos aquellos que se sienten identificados con esta bonita tradición. Las romerías de mayo en la actualidad han materializado el sueño de su padre fundador, Alexis Triana. Se han convertido en un festival mundial de juventudes artísticas, y eso es indispensable para todo joven artista. En el caso de los escritores, compartir del 2 al 8 de mayo el espacio de palabras compartidas y la Feria del Libro Joven constituía de alguna forma un momento de diálogo insoslayable. Era la oportunidad en que las 5 editoriales de la Asociación Hermanos Ahí se daban cita en Holguín. Nosotros podíamos compartir y dialogar con los escritores que nos acompañaban como generación, y sin duda era el momento idóneo para promocionar nuestra obra y darnos a conocer. El arte tomaba como capital Holguín y era agitada y fecundada por cada uno de los procesos artísticos, no solo de creadores cubanos, sino de otras partes del país. Considero ahora que ya he pasado el límite de los 35 años y que miro siempre con agradecimiento a la Asociación Hermanos Saiz, que las romerías de mayo, como evento fundacional de la joven poesía, de la joven trova, de la joven plástica, en fin, del joven arte, es insustituible y debe volver a su modo presencial. Ahora lo haremos en las redes, pero muy pronto regresaremos al modo presencial, ese modo de diálogo, de conversación y de materialización de nuestra arte. Este año las romerías de mayo volverán a ser online. ¿Qué va a ser la danza junto al teatro en esta ocasión? Hemos creado el proyecto Accionarte, un proyecto donde la participación de usted será importante porque de ello dependerá el desarrollo de este proyecto. Verán las compañías que van a participar y todo lo que vamos a hacer durante esta semana. Por favor, manténgase conectado durante los 7 días de las romerías para que contribuya al desarrollo de este, el más importante evento de las juventudes artísticas cubanas. Soñamos con unas romerías presenciales para 2021. Lamentablemente, Lilien, la pandemia no lo ha permitido y por eso optamos por las redes sociales, por regresar a la radio y a la televisión. ¿Cuánto nos ha enseñado esto para aplicar
en futuras ediciones de romerías. Bueno, romería es un evento que por sí mismo colapsa la ciudad de Holguín en materia de cantidad de personas. O sea, abarrota las calles en todos los sentidos. Llena los hoteles, los centros culturales. O sea, es muy complicado visualizar un evento de este tipo en una plataforma digital, en una plataforma online. Y para muchos es complicado y ha sido complicado en estas dos ediciones que las tuvimos que hacer así. Pero definitivamente nos ha mostrado un espectro totalmente diferente. O sea, las posibilidades de lograr muchos más participantes, mucha más interacción y mucha más visibilidad en estos espacios virtuales. O sea, yo creo que en algún momento vamos a regresar a este intercambio social en físico, pero vamos a tener que incorporar las tecnologías en cada una de las coberturas que se van a hacer, que ya además tiene un amplio grupo de comunicación, pero ahora esta gran fiesta de pueblo, esta gran fiesta cultural, también tiene que estar acompañada de la radio, la televisión y las plataformas digitales. Y esto ratifica a Lilian que en las romerías confluye tradición con modernidad. Creo que es momento justo para agradecer a todos los que han colaborado con nosotros y han permitido que nuestras entregas lleguen a ustedes durante todos estos días de romerías. Nos despedimos invitándole al concierto clausura de romerías esta noche por el canal Cubavisión. Por esta vez es todo. Nos vemos el año que viene.